Muy buenas. Espero... Si quieres continuar escuchando esta, esta Jingle Brano, canción nuestra, creada por inteligencia artificial, aquí arriba te dejo el enlace. Antes de nada, presentarme, para que no me conozcas, soy Alejandro Pérez, realtor a nivel internacional, consultor de mercado residencial, CRS, entre otras designaciones y homologaciones sumando que soy mentor. Eh, inmobiliario y coach empresarial para potenciar cualquier nivel, cualquier tipo de empresa. Tengo escrito un libro en Amazon que se llama El Despertar Inmobiliario. Que puedes escanear ese código QR para acceder a él. O debajo también tienen la página web. Hoy va, Ahora en este vídeo, hoy vamos a tratar cómo valorar una vivienda con Kusha Bank. No sé si conoces la herramienta de Kusha Bank para valorar viviendas, pero la vamos a conocer hoy. Aunque recuerdas como siempre que para valorar una vivienda correctamente necesitas la ficha catastral. Yo recomiendo siempre buscar por catastro, más que por direcciones. Con lo cual, si no sabes aún cómo eh, descargar o obtener la ficha catastral, aquí arriba a la derecha te dejo otro vídeo donde te explico cómo descargar una ficha catastral de manera correcta a través de dirección o número catastral. Vale, pues vamos a pasar ya a valorar la vivienda con Cuchabank. Yo, como en ese me he adelantado un poco porque en Cuchabank hay que ponerle primero la calle, que te la busque, luego el número, luego te aparece si tiene portales, si tiene escaleras, con lo cual hay que rellenarlo poco a poco. Yo ya lo he adelantado para que no tengáis que invertir tiempo en el proceso. Pero bueno, como veis, es muy sencillo. Dirección, número, portal, escalera, planta, puerta. Comprar y ver valoración. Y automáticamente está calculando. A ver si tarda mucho, si tarda poco. Recordad que la dirección la tienes abajo. Y Cuchaban te saca el mapa de localización en la parte superior, como estáis viendo. Calle Leobarda, muy bonito. Eso sí, muy bonito. Calle Leobarda 28, perfecto. Precio de compra-venta 380.000 con los 241 metros, claro. Precio de alquiler 2.340 está muy muy desfasado. Eh, precio de 337 a 438.000. Esta herramienta de valoración realmente no sé si donde está Kucha originalmente. Kucha Bank eh, tendrá más precisión. Porque ellos, los inmuebles que han gestionado principalmente, eh, o que han, que han tenido que gestionar. Han sido de otras zonas. Pero lo que es. Eh, la presentación de la valoración es. Muy bonita, la verdad. El mapa en el fondo, la foto de la fachada de Google Maps o de Street View, mejor dicho. O sea, está muy bien. Información de detallado. Si lo quieres, el informe detallado te lo envían por mail. Tienes que introducir tu mail y te lo envían. Yo inicialmente no lo voy a, a, a descargar porque está, está desfasada. Está totalmente desfasada esta valoración porque, claro, valora por 241 metros. Y si tuviera 241 metros, sí que valdría 380.000. Estaría muy acertada. La pena es que no se puede modificar los metros. Pero bueno, es una buena herramienta. Sí. Y, y la verdad es que está muy bien. Muy bien presentado. La presentación de la colaboración es una de las que más, más me ha gustado. Realmente. Espero que a ti también te haya gustado. Y bueno, recuerda que el link lo tienes debajo abajo para, para acceder a la herramienta directamente de, de Cushman. Bueno, pues espero que te haya gustado, dale un like si te ha gustado, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía. O suscribe, eh, y eh, por supuesto, si tienes alguna duda, inmobiliario, pregunta, por favor, escríbemela en ese mismo vídeo y me encantará hacer un vídeo... Mmm, si, si realmente hay muchas preguntas de lo mismo, pues pasaré a hacer una explicación en vídeo de, de esas preguntas que me habéis hecho. Y nada, estoy a, a vuestra disposición. Que tengas un feliz día y nos vemos en el siguiente vídeo.